Signore e signori, vi invitiamo caldamente a contribuire all'iniziativa Un Gol per la Vita, presentandovi agli stand appositi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. La formación de la Lazio. A ver, Diego querido, usted que sabe de verdad, ¿cuál le parece que va a ser la figura de esta jornada? Luis Alberto es una pieza central en el ataque. Suele moverse del centro del campo hacia adelante, con inclinación a abrirse para tener espacios y cubrir a los laterales. Es un futbolista rebelde que sabe aprovechar muy bien su polivalencia. Coincido con vos, Diego. Impecable, Diego. Lazio frente al Napoli. Cataldi. Isaac. Luis Alberto. Le ponen el cuerpo y pierde la pelota. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Di Lorenzo. Gran pase. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. Isaac. Aquí está Cataldi. Luis Alberto. Domina la pelota y sale Romagnoli. Cataldi. Luis Alberto. Abre el juego por la izquierda. Isaac. La domina Luis Alberto. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Pedro. Linda chance de gol. Puede ser. Ay, ay, ay. Qué cerca estuvo. Mario Rui. Intenta un pase al vacío. Lindo espacio encontró por ese lateral. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido.
Hay que estar seguro con los pases en ese sector. Está atento y corta. Sí, excelente anticipo. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Zaccagni. Rahmani. Mucha marca, mucha presión, no hay ideas claras, se cuidan mucho. Primer tiempo aburridísimo. Abre muy bien la defensa con este pase. No llegó por centímetros a esa pelota. Esto es saque de banda. Es falta, amigos. Tiro libre. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Le pegó directo. Savic, o se come el amago y gana bien la pelota. No, muy flojo el pase. Está habilitado. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Pedro. Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió, pero lo va a volver a intentar. Mario Rui. Forcejea y recupera el balón. Lo toca clarito. Es tiro libre. Decide abrirla por la derecha. La juega al área. Le da de cabeza. El centro no prospera, pero fue buena la idea. Es un recurso que tienen que seguir utilizando. Son pelotazos que pueden hacer mucho daño. El arquero la saca larga y hacia adelante. La abre por el sector derecho. Pedro. Pedro. Coloca el centro. Pedro. Se la saca de encima reventando. Lobotka. Savic recupera la pelota. Pedro. Distribuye por el costado derecho. Le pega desde ahí. ¡Qué terrible reacción! Cuidado que viene, se tiró un paloma. Hizo un muy buen trabajo para llegar a la pelota. Lástima que no pudo concretar. Lozano. Es de manos. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Felipe Anderson. Savic. Aquí lo ven a Savic. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Ha sido una primera parte bastante entretenida, sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Parece que se estaban guardando lo mejor para el final. El equipo aceleró durante los últimos minutos
y estuvo cerca de irse al descanso ganando. Se podría decir que al rival lo salvó la campana, como en el boxeo. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Sustituzione per la Lazio. Numero 7. Empieza el segundo tiempo. Hasta ahora no tuvimos goles, pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto. Estupendo como le eludió. Se lanzan con todo en la contra. Lleva el juego al sector opuesto. Zielinski. Pedro. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. La Lazio busca cuidar la pelota, dominar desde la posesión. Es lo mejor que puede hacer. Apuntar al dominio permanente, a la tenencia, al protagonismo ocupando el territorio rival. El mejor argumento siempre tiene que ser la pelota. Eso sí, debe hacerse con inteligencia, con intercambios precisos y ensayados. Sigue avanzando a pesar de la marca. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Sambo Anguisa. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Vecino. La juega con el arquero. El partido sigue 0-0 y los hinchas comienzan a impacientarse. Di Lorenzo. La afluencia de quest'oggi es de 72.306 espectadores. Sambo Anguisa. Tira un pelotazo largo. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? No tiene suerte con ese pase en profundidad. Anunció demasiado el pase. Le facilitó la tarea al defensor. Pedro. Esto sigue 0-0. Sambo Anguisa. Se adelanta y frena el avance rival. Romagnoli. Atención que hay peligro, situación de peligro, situación de gol. La cruzan al medio. Luis Alberto. ¡Qué regalo, por favor! Y el árbitro la cobra, es tiro libre. Se gana la amarilla, merecida, nada que discutir. Cambio de jugadores. Es un pase que rompe la defensa. Pase cruzado de Immobile. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Peligrosísimo ese centro. La defensa va a tener que impedir que esas acciones se repitan. Despeja el arquero. Me parece que quiere enganchar por adentro. Luis Alberto quedó enganchado. Offside. Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance.
Zielinski. Atacando de esa forma, no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. Inmóvile. Pedro. Pedro. Siguen jugando con una intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. Kim Min-jae. Zielinski. Zielinski. La juega profunda. Muy atento para bloquear el pase. La revienta sin complicarse. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu, el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Milinkovic-Savic. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Vecino. Luis Alberto. Abre el juego por la izquierda. ¡Qué bien lo que inventó! ¡Allí va! ¡Le da de ahí! Cruce Salvador en la línea de fuego. Sí, percibió el remate y no lo dudó. Atención a la sustitución. La Lazio tiene su segunda chance desde el córner. Ninguno para el rival hasta el momento. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Aprovecha la posibilidad. Y será un minuto de recupero. La abre por el sector derecho. Hasta aquí no han podido romper la igualdad. 90 minutos parejos. 90 minutos dramáticos. A continuación el alargue. Los dos equipos se arriesgaron, pero las defensas estuvieron impecables durante todo el partido. A ver cómo se define esta historia. Final del partido con empate. Ninguno de los dos equipos se pudo sacar ventaja. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos derechito al alargue. Sustituzione per la Lazio. Numero 15. Comienza la larga, numero amigos. 77. Después de 90 minutos empatando, tenemos 30 minutos más. El número 4. El número 29. Balón por el sector derecho, bien jugado. Savic. La abre al sector izquierdo, buen pase. Zaccagni. Tiene mucho espacio, puede ser peligroso. Pase cruzado de Zaccagni. Intenta alejar el peligro de su área. Se reanuda el juego desde el lateral. Zielinski. El que la tiene Zielinski. Mario Rui. La filtra la carrera. Vecino. Pedro. Pedro. Despeja el peligro, al menos por ahora. Aquí lo ven a Savic. Pase cruzado de Lazzari. Los delanteros están demasiado estáticos. Alguien tiene que desmarcarse, hacer alguna diagonal. Los laterales también. Tira un pase largo al vacío. Puro talento, extraordinario. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo, quiten el área. No, muy flojo el pase.
se escucha el silbatazo y llegamos al final de la primera mitad de este alargue. Gran trabajo de las defensas, estuvieron muy sólidas, achicaron bien los espacios y prácticamente no fallaron. Amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Ahora sí, esto es lo último y nos vamos. 15 minutos más y se acaba todo. Señoras, señores, últimos 15 minutos en busca del gol. La cambia de frente. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Pasó muy bien. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Saque desde la banda. El Napoli aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Luis Alberto distribuye por el costado derecho. Lázari. Pedro. Va llegando el centro. Muy sólido el arquero. Rechaza con los puños. Saca la pelota bien lejos del área. Pedro. Le ponen el cuerpo para moverlo. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Luis Alberto busca atacar por el lateral. Amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Aguanten corazones, aguanten, porque esto se define desde el punto penal. Nos vamos a los penales. Lazio tuvo chance para definir el partido en el alargue, donde arriesgó mucho más que en el tiempo regular. Pero bueno, más allá de cualquier reproche, ahora se tienen que enfocar en una sola cosa, los penales. Por si faltaban emociones. ¡Aguanten, corazones, aguanten! ¿A dónde vas? ¡Quédate allí! ¡No te voy! ¡Uno de uno! Brillante ejecución. Acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero. ¡Atajó! 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 ¡Brillante el uno! Si lo mete, amplía la ventaja en dos. ¡Afuera! Lozano se prepara para patear el segundo penal. ¡El arquero! ¡Otra vez se lució! Puede ponerse dos goles arriba si convierte. ¡Atajó el arquero! ¡Fenomenal respuesta del uno! Así se va acercando el tercer pateador. Manejó la presión y lo ejecutó muy bien. Hasta ahora nadie erró. Luis Alberto se prepara. Es el cuarto penal. No dejó que los nervios lo traicionaran. Bien pateado. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. Así se patea un penal. El arquero no tuvo nada que hacer. Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. ¡Gol! Engañó al uno. Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota. Remate perfecto. A ver si le da vida a su equipo con este penal. La Lazio consiguió el triunfo de la manera más dramática. Como han sufrido los hinchas con estos penales, por favor. Pero al final tuvieron su recompensa. La definición por penales tiene esa carga de tensión, de nerviosismo, de presión.
equipo manejó mejor esas emociones, estuvo más certero y terminó festejando. Vivimos una jornada inolvidable. Nos vamos a descansar completamente satisfechos. Gracias de parte de Rodolfo De Paoli y de Diego Latorre. Tengan ustedes muy buenas noches. Thank you.